6:37, el Servicio Nacional de Meteorología informó ya en horas de la tarde que el huracán Earl había incrementado su fuerza y que se había convertido ya a esa hora, cercano a las 5 de la tarde, en categoría 4. Tiene vientos sostenidos ahora de 135 millas por hora. Earl está ubicada en la latitud 19.3 grados norte, longitud 64.7 grados oeste, y tiene una velocidad de traslación de 15 millas por hora. Así que ya para esta noche y mañana vamos a tener bastante lluvia en toda la zona de Puerto Rico y las condiciones de tormenta. Y la luz. Power out en Fajardo.